El pasado 18 de septiembre, personal de la Policía Nacional Civil hizo efectiva la captura de una mujer de 26 años de edad, residente de Colonia San Carlos del municipio de Santa María, acusada por el delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual de dos menores de edad. Se procedió a la detención en flagrancia de la señora Yajaira Carolina Maldonado Sánchez, de 26 años de edad, soltera, residente en Colonia San Carlos, municipio de Santa María, del departamento de Usulután, por atribuirse al delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual, en perjuicio de dos menores de edad. La captura se hizo efectiva al interior del Parque Raúl Francisco Munguía, lugar que era utilizado como punto para ofrecer a las menores, y posteriormente los clientes se trasladaban a un hotel de la zona a reclamar el servicio. El caso sucede que esta señora se trae a estas niñas aquí al parque y ahí las ofrece, ¿verdad?, a los hombres. Luego ellos se vienen aquí al Hotel Hollywood con las menores. Y así es el mecanismo de trabajo que ellos manejaban. Bueno, ahí. A través de la voz pública se supo de que se estaba dando esa modalidad y se le dio seguimiento y sí se pudo detectar a las dos jóvenes. Incluso en el momento que se identificó, una andaba, según decía, pasando un rato con un señor. Ante las acusaciones, la detenida, que responde al nombre de Dora Noemí Sánchez de Nolasco, asegura que ella es inocente y que a la hora que fue capturada se encontraba a la espera de un familiar. No, porque yo no manejaba a nadie, porque ella es en toda la parmilla, yo pueden presentarme pruebas, ellas pueden decir lo mejor. ¿No la conocía usted? Yo no la conozco, yo siempre ando sola, vendo pescado también. Me han traído injustamente, solo Dios lo sabe. ¿Sí? Esperando a mi tía que me iba a dar un dinero, y ya me acusan de que yo la andaba vendiendo a ella, pero yo no la he andado vendiendo, ni sé quiénes son ellas, ellas siempre se manejaban ahí. Porque ahí iban donde su tía, no sé qué han andado haciendo ella. Soy inocente ante la cámara, le digo que soy inocente. Según la PNC, esta cobraba una tarifa de $22 el servicio dado por las menores de edad. Sin embargo, serán las investigaciones respectivas las que decidirán si la acusada es inocente o culpable de los cargos que se le imputan. Con imágenes de Alberto Portillo, Saraí Díaz, Impacto Noticias.